No, señor alcalde, no debemos poner en libertad a esos presos, aunque lo sean por faltas leves, porque eso sería sentar un precedente y llenaríamos el pueblo de raterillos y vagabundos. Lo siento, señor juez, pero el subsidio que nos enviaba el gobierno del estado ha sido retirado y el municipio no cuenta con entradas más que para cubrir nuestros míseros sueldos. ¿Sería usted capaz de mantener a todos estos presos? Aunque quisiera, no podría, señor alcalde. Pues entonces, ponga libres a todos los de esta lista. Luis Formosa. Presente. Antonio Razo. Presente. Armando Ilustre Hidalgo. Aquí. Modesto Tolomanso. Acá. Luis Buenrostro. Presente. Y Plácido Bueno. Servidor de usted. Por acuerdo municipal de esta fecha, quedan ustedes en libertad. Ábrele. Ya se hizo. Ya. Ábrele, señor. Vámonos. Un momento, no empuje. Hola. Ábrele, señor. Vamos, señor. Talga para abrir la puerta. Gracias. Gracias. Señor cabo, ¿no habrá un error en su listita? ¿Qué? Yo estaba condenado a 3 meses de cárcel y solo llevo 10 días. Yo creo que hay un error. He dicho que está usted en libertad. Entonces permítame que vaya a recoger mi equipaje, yo no me imaginaba. Con su amable permiso. Ándele, don Plácido. Vámonos. Pero muchachos, ¿ustedes tienen dinero para comer? Entonces déjenme hablar con el señor alcalde un momentito. Con su amable permiso. Señor alcalde, perdóneme que lo moleste. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué quiere? No, como que no quiero nada, no exijo nada. Solo pido que se me haga justicia. ¿Eh? El señor juez me sentenció, aunque con todo respeto, equivocadamente a 3 meses de cárcel. Y ahora a los 10 días me dicen que me vaya. Usted perdonará, señor alcalde, pero francamente, esto no es formalidad. No hay derecho, uno ya tiene hechos sus cálculos. ¿Por qué me corren? Yo estoy muy a gusto aquí. Basta. En los 30 años que llevo de juez, no he visto cosa igual. Un individuo que pide, de muy buena forma, por cierto, que lo encierren. Un preso que rehúsa la libertad. Vamos, hombre. No le sorprenda, señor juez. He comprendido que mi verdadero lugar está en la cárcel. Soy un desecho de la sociedad, como usted me dijo, y debo estar segregado. El mundo me rechaza. No encuentro en él más que tristezas y miserias. Aquí en la cárcel tengo lo que no logré en la calle. Albergue, amigos y pan. Relativo, pero al fin pan. Pues eso es lo que no hay aquí, pan. Por eso tengo que echarlos a la calle. El subsidio está agotado y no podemos hacer sacrificios. No, no, señor alcalde. Si yo he de ser la causa de molestias y sacrificios, la cosa cambia. Prefiero retirarme. Con su amable permiso. Es el colmo de mi mala suerte. Ni en la cárcel me admiten. No se apure, viejo. No ruegue más. De mejores cárceles nos han echado. Claro. Bueno, adiós, amigos, y buena suerte. Nos deja. ¿Se deshonra con nuestra compañía? No, no es eso, pero... ¿Nos deja ahora que nos hace tanta falta? Bueno, luego dicen que en la cárcel y en la cama se conocen los amigos. ¿Que yo les hago falta? Es natural. Pero se han visto mi mala suerte. Yo solo sirvo de estorbo. ¿Será? Pero el caso es que cuando usted habla dan ganas de ser bueno. Ayúdenos. Bueno, pero no me culpan a mí de lo que les pasa. Mi mala suerte es muy contagiosa. Bueno, pues, no les preocupa. No, gracias. Vamos. dónde tiramos? Pues por este que está asfaltado. Sí, yo voy con ustedes, nuestro mejor camino es este. Lo sé por experiencia, para mí no se han hecho los buenos caminos. No tenga miedo, don Plácido, vamos por este. Claro, está mejor. Bueno, vamos. Pero si nos encontramos con algo desagradable, no me echen a mí la culpa, ¿eh? No. Ándale, pues, vamos. ¿Usted es capitalista? No, no, señor. Es que francamente yo no sirvo para nada. Las piernas no me ayudan. Aquí sirven todos. Precisamente nos están haciendo falta brazos. En el pueblo de Salsipuedes, que es el más cercano y está a 15 kilómetros, no hay hombres ni para remedio. No hay más que mujeres y todas viejas y feas. ¿Viejas y feas? A lo mejor por eso se han ido los hombres. Está bien, pero no es por eso. Es que todos se han ido a trabajar a la costa donde cobran muy buenos sueldos. Y como la gente de Posibles manda a sus hijos a la capital, el pueblo se ha quedado sin hombres. Así que manos a la obra. Vayan con el cabo de cuadrillas para que les dé su herramienta y ya lo saben. 1.50 al día, la comida y nada de flojear. Te lo dije que algo desagradable les iba a pasar por andar conmigo. De que os amable permiso. ¿Qué hago, ingeniero? Tú quieres que tú cambies mi secretario. Vamos, Antonio. Te empeñas en llamar secretario a tu ayudante de cocina. No, no, ingeniero. Este no es ayudante porque no ayuda. Este es secretario. Bueno, Chino. ¿Y qué te hace tu secretario? No pela papa, no pica cimoya, solo quieres tocar órgano. ¿Qué? Sí, ingeniero. Y si órgano, y si boca. Yo no hago buena comida, si oyo música. Está bien, Antonio. Anda a terminar el almuerzo y después arreglaremos eso. Te prometo que te voy a conseguir un buen secretario. No, secretario, ayudante. Bueno, Antonio, lo que quieras. Gracias, ingeniero, tú muy bueno, tú muy simpático. Yo hago eso que te gusta a ti mucho. Te quiero rendido tu pie. Ándale, Antonio, ándale. Está bien, hombre, está bien. No sabe usted manejar el barro. Es que pesa mucho, ingeniero. Mire. Qué bárbaro. Qué fuerza, ingeniero. Ándele. No se mortifique, dele con fuerza. A ver la lucha, ingeniero. Mire, don Plácido Bueno para servirlo. ¿Plácido Bueno? Sí, señor. No cabe duda. Mire, don Plácido, es mejor que usted se ponga a repartir agua. Con mucho gusto, sí. Su temperamento está mejor para emplearlo en obras de misericordia. Dar de beber al sediento. Sí, señor. Con su amable permiso. Simpático viejo. Oye, tú, ¿qué será eso? ¿Quién sabe? ¡Al almuerzo! ¡Al almuerzo! ¿Eh? ¡Almorzar! Vente, hermano. Oiga, ¿por qué se van? ¿Hay huelga? ¿Qué huelga? ¡A comer! ¿A comer? Bendito sea Dios. ¿Qué pasó, don Plácido? ¿No encontró lugar? Llegué un poquito retrasado. Vaya a la cocina para que le den de comer el chino. Muy agradecido, ingeniero. ¿Qué tiene esto aquí? Me manda el ingeniero. Ah, tu nuevo secretario. ¿Eh? ¡Tu nuevo secretario! ¡Sale! ¡Ah! ¡No te necesita! ¡Queda tu música aparte! ¡Tiene un nuevo ayudante! ¿Ayudante? ¡Sí, ve! ¡Ingeniero primero! Deja tu maleta, yo cuida. No, perdóneme, pero mi maleta no la dejo por nada del mundo. Es mi único caudal. Con su amable permiso. Señor ingeniero. Pero viejo, ¿qué pasa con usted? Perdóname que lo he molestado. No, hombre. Hágame el favor de servirse. Pero viejo, ¿quién le ordenó a usted que lavara los platos? El cocinero. Le voy a emplear en otra cosa, véngase conmigo. Sí, señor. De ahora en adelante usted se va a encargar de tenerme esto bien arreglado. Cuide de que todo esté limpio y no se mueva de aquí. Muy bien, señor ingeniero. Regresaré hasta la noche. Voy a Salsipuedes a terminar un asunto. Muy desagradable, por cierto. ¿Desagradable? ¿Quiere que yo lo acompañe? No, no hace falta. No voy más que a discutir con las propietarias de una casa que sufrirá un pequeño derrumbe con el paso de nuestra carretera. No se mueva de aquí hasta que yo regrese. Perfectamente, señor ingeniero. De todas maneras, aunque se tenga que derribar una pequeña parte de la casa, ustedes saldrán gananciosas. Todo predio cercano a las vías de comunicación indudablemente vale más. Eso no nos consuela. El ver derribar lo que con tanto sacrificio construyeron nuestros antepasados sería para nosotros algo terrible. ¿Verdad, Blandina? Claro, Severa. Sobre todo, ¿qué necesidad hay de que su dichosa carretera pase frente a nuestra casa? Porque está en la calle principal del pueblo. Un pueblo tranquilo que no necesita comunicarse con el resto del país para nada. Pero el progreso, el desenvolvimiento económico, exigen mejores vías de comunicación. ¿A qué le llaman progreso? ¿A planchar las calles para que pasen automóviles en desenfrenada carrera, matando gallinas y atropellando niños? Y lo peor de todo, que se pervierta la castidad de gentes decentes con la visita de eso que han dado en llamar turistas. Mujeres descocadas que visten pantalones deshonestos, que son ludibrio y ofensa para las personas decentes. A eso llaman progreso. Nosotras no seremos cómplices de semejante villanía. Pues en ese caso no tendré más remedio que... ¡Espera! Se te olvidó darme el... Buenas tardes. Anda para adentro, niña. Anda. Permítame, caballero, que dé por terminada esta molesta entrevista. Buenas tardes. ¿Quién será ese joven que hablaba con mis tías? Joven, niña Maruja, ¿no será de aquí? No cederemos ni un metro. Hay que ser severas. Severa, lo seremos. No te ablandes, blandina. Otra cosa. ¿Viste cómo le brillaron los ojos al hombre ese en cuanto vio a Maruja? Calla, si por eso lo eché casi a la fuerza. Con lo bien que se vive en este pueblo sin hombres. Ni falta que hacen. Adorables hermanitas, buenas tardes. Nada de buenas, malas y muy malas. ¿Hay tormenta? Hay poca vergüenza. ¿Ese soy yo? Conformes, pero no es eso ahora lo que nos tienes soliviantadas. Entonces, ¿qué, mis lindas? Nada menos que nos quieren derribar la casa para darle gusto al ingeniero ese, que está empeñado en que pase por aquí su camino de los diablos. Pero no es para tanto. ¿El progreso exige estas cosas? No me tirantices los nervios. En cuanto se desea cometer una acción impropia, sale a relucir el progreso. ¿No te dolería ver derribar la casa donde naciste? Hombre, si fuera toda la casa, sí. Pero no es más que un pedazo. Total, se le pone un parchecito y ya está. Todo lo arreglan así los hombres. Cometen una falta grave, se le pone un parchecito. Se portan mal con los padres, bah, no tiene importancia. Abandonan a una hija, lo más natural del mundo. Ya vamos con lo de siempre. Ya va a salir a relucir el caso de Marujita. No hemos prometido olvidarlo. Olvidaremos al hombre, a Ricardo, pero la infamia jamás. 20 años sin acordarse de su hija. Miserable. No lo culpes a él. Culpa al destino. Otro recurso de los sinvergüenzas. El destino. Borracho, perdulario, el destino. Juerguista, mujeriego, el destino. Si es a mí a quien te refieres con los dos últimos calificativos, te confieso que ahí no tuvo nada que ver el destino. Fui yo el que quise divertirme gastando mi parte de la herencia, adquiriendo conocimientos, asomándome al mundo para no escandalizarme de nada. ¿A quién hice daño con eso? No tengo más familia que ustedes. A ustedes no les faltaba nada. Sí que nos faltaba. ¿El qué? Que vinieras a vivir a costa nuestra. Ya salió aquello. Ya van a reprocharme que si como el pan ajeno, que si... A propósito, ¿no tienes 2 pesos sueldos que me hacen falta ahí? Anda a bañarte. ¿A bañarme por 2 pesos? ¡Qué escándalo! Por 2 pesos, señor, 2. Con permiso de ustedes, me llama mi sobrinita. ¿Me llama mi encanto? ¿No estabas pidiendo 2 pesos? Aquí están. Sí, pero de ti no. A ti no te sableo yo por nada del mundo. Pues no me gusta eso. ¿Por qué a mí nunca me pides dinero? No, linda. Tú no tienes edad todavía para mantener los vicios del sinvergüenza de tu tío. No te llames sinvergüenza. Suena muy feo. Pues usa un sinónimo. No uso nada. ¿Para qué quiero yo mi dinero? Sino para mi tío simpático, que lo quiero mucho. Pero yo también soy interesada. ¿Sabes por qué te quiero tanto? ¿Por qué? Porque tú eres el único de esta casa que conoció a mi papá. De mamá tengo retratos, pero de papá, tú eres el único que puede decirme cómo era. ¿Cómo es? Eso, tío, cuéntame, ¿cómo es mi papá? Pues calla, niña, no hables de eso, no hablemos de eso, calla. Sí, como siempre. No hay que hablar de eso, porque mis tías dicen que mi padre cometió una gran falta al abandonar a mi madre antes de que yo naciera. Y que esa falta es imperdonable. Pues yo le perdono. Lo único que tengo que sentir de él es que no quiera que yo lo conozca. Pero ¿quién le ha dicho a esta criaturita que ya tiene edad para juzgar de estas cosas? Tampoco soy una niña. Sí, señor. Es usted una niña. Y una niña muy bonita. Adiós. Carta para don Ponciano. Muchas gracias. Aunque ustedes no lo crean, aquí hay mucha dignidad, pero mucha. ¿Qué pasó con mis 2 pesos? ¿Los dais o no los dais? Carta para usted, don Ponciano. Ah, sí, vuelvo enseguida, ¿eh? Ahora vuelvo. correspondencia tenemos? No ha de ser nada bueno. Primera vez que aciertas. No es nada bueno. Ya lo decía yo. Un momento. Lean esto que les interesa. Jesús, lo que tanto hemos temido. Ven. Anda, entra. Que no se entere la niña. Muy bien, canalla. De modo que tú te carteas con ese miserable. No me carteo. Pero debo confesarles que de un año a esta parte he recibido varias cartas de Ricardo pidiéndome noticias de su hija y diciendo que se siente abrumado por los remordimientos, que la vida lo ha golpeado mucho, que ve llegar sus últimos días y no quisiera morir sin el perdón de su hija. Yo no me he atrevido a contestarle por temor a que, animado por mis noticias, cobrara valor y viniera a quitarnos a Maruja. Esa es la realidad. La realidad es que ese mal caballero se ha enterado de que la niña ha entrado en posesión de su herencia. ¿Y ahora le parece muy fácil venir a recogerla para llevarse con ella el dinero que nuestro padre le dejó? Pero qué imaginación la de ustedes. ¿No puede Ricardo venir a recoger a su hija precisamente porque ahora tenga dinero? Mira qué alma tan noble. Si ese hombre tuviera dinero, no vendría por su hija, como no se ha ocupado de ella en tantos años. Yo no me equivoco nunca. Estoy segurísima de que ese perdulario está en la miseria y cree ver en su hija su tabla de salvación. Pero no. Primero morimos todos antes de permitir que ese monstruo añada a su villanía una infamia más. Estoy contigo, hermana, pero ante lo inevitable, ¿qué hacer? Tampoco tenemos derecho de negarle a Maruja que cumpla el deseo de conocer a su padre. En todo caso, por complacerla permitiremos que la conozca, pero nada más. rompe la tierra. Caminero, caminero que sufre un dolor. ¿Quién se iba a imaginar? Señor ingeniero, qué cosa más linda. ¿Con qué le pasa, ingeniero? No encuentro otras palabras para decirlo. ¿Se siente usted mal, ingeniero? Gravísimo, viejo, gravísimo. No me asuste. ¿Qué le pasa? Me pasa... Viejo, ¿usted cree en el amor a primera vista? No diga que soy grosero, pero yo ni en la paz de los sepulcros creo. Yo tampoco nunca he creído en apariciones, pero ahora creo. Se me ha aparecido una virgen. Jesús. Qué ojos, qué boca, qué cara angelical. ¿Quién iba a suponer que en un rincón como ese existía una criatura tan bella? Perdóneme, pero no entiendo ni una palabra de lo que me está diciendo. Siéntese. Perdón. Como le dije, llegué a casa de las señoras a cumplir la comisión que me encargaron y estaba discutiendo con ellas cuando de pronto aparece... ella. ¿Ella? ¿La Virgen? Sí, mi viejo. Eso es ella. Una virgen. Y me he enamorado de ella como un estúpido. Quisiera verla. Quisiera hablarle. Bueno, eso es lo más fácil del mundo. No, se equivoca, don Plácido. Por eso estoy preocupado, porque no es fácil. Cuando esas señoras se dieron cuenta de que yo la miraba como un tonto, casi me echaron de la casa empujones. Agréguele eso, lo mal que le caigo a las tías por el asunto de la carretera. Pero se busca un truquito. La noche callada, el pueblo tranquilo, un desafío frente a la ventana de la muchacha. Ella se asoma, se asusta, se horroriza. Mi señor ingeniero suspende el duelo y se acerca para hablar con ella. No, hombre, viejo, no estamos en la época del Tenorio. Necesito algo más práctico. ¿Más práctico? Déjeme pensar. Usted le va a llevar una carta. ¿Una carta? Pero, ingeniero, dice usted que no estamos en la época del tenor y quiere quedar a la orilla, no. Sí, señor. Usted es listo, encontrará un pretexto cualquiera para entrar a la casa y entregará la carta que le voy a dar. Óigame, ingeniero, no diga que me meto en lo que no me importa, pero ¿ya pensó usted en las consecuencias que le puede traer olvidar a la señora del retrato? ¿Del retrato? Sí. ¿Cuál retrato? Uno que me encontré ahí entre sus papeles. No, hombre, viejo, eso pertenece al pasado. Mañana temprano volando a llevar la carta. Dígame, ingeniero, ¿me puedo llevar la camioneta? ¿La camioneta? Sí, no diga que soy desconfiado, pero no puedo dejar abandonado mi equipaje. Mírelo, aquí lo tengo. Bien, imagínate lo más horrible. El ingeniero, no, la catástrofe. El derrumbe. Tú lo has dicho, el derrumbe de la moral de esta santa casa. Ahí está el padre de Maruja. ¡Jesús! Jesús no, Ricardo, el monstruo. Y tal como yo lo decía, viene hecho un andrajo, con un aspecto tan miserable como sus sentimientos. ¿Qué hacemos, Blandina? Que entre, al mal paso darle prisa, que Maruja lo conozca y que se largue. Vamos. Ustedes, perdone. No hable, entre. Con su amable permiso. Pues señora... Señoritas. Por muchos años. Yo vengo a... Demasiado sabemos a qué viene. Que lo saben ustedes. Por supuesto. El contenido de esa ignominiosa carta no necesita explicaciones. Entonces les ruego que no se alteren, que me escuchen con calma y ustedes sabrán disculparme. ¿Qué disculpa podría tener su actitud caballesca? Mi poquedad de espíritu, que no sé decir a nada que no... Tengo la desgracia de que todo el mundo se aprovecha de mi carácter para hacer de mí lo que quiere. Apenas se puede creer que un ser humano pueda ostentar tanto cinismo. Comprendo que hice mal. Yo en cierto modo me opuse. Yo no quería. ¿No va usted a tratar de hacernos creer ahora que lo hizo contra su voluntad? No, porque cuando hay de por medio un amor puro, pues uno no puede negarse. No profane usted esa palabra. Confiese que su conducta es abominable. Ustedes me perdonarán, pero yo no creo que sea para tanto. No te exaltes, Blandina. Todo su objeto es ver a la niña, ¿verdad? Pues sí, ya que están ustedes enteradas, yo creo que es lo mejor, ¿verdad? Pues que la vea y que se largue. Como ustedes manden. No dirán que soy grosero, pero me gustaría saber cómo llegó al conocimiento de ustedes. ¡Enmudezca! Yo voy a prevenir a la niña, que pase a la sala. ¡Qué horror! ¡Qué horror y qué asco! Venga. Pase. Usted primero, hágame el favor. Con su amable permiso. Vida mía. ¿Qué pasa, tía? Prepárate a recibir la sorpresa más desagradable de tu vida. ¿Me asustas, tía? Debes asustarte. Ármate de valor, hijita. Tía, dime lo que sea. Tus sueños de niña hoy se convierten en realidad. Pero qué realidad más amarga. El hombre que te dio el ser está aquí. ¿Qué dices, tía? Que tu padre, al cabo de tantos años, está aquí para conocerte. Yo no te aconsejo nada. Tú ya sabes cómo debes comportarte. Una entrevista breve... Y nada más. ¿Que mi padre está aquí? Desgraciadamente. ¿Aquí en la casa? Sí. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papacito de mi vida! ¡Mi padre adorado! Un momento, señorita. Señorita, llámame hija. Papá malo... ¿Cómo ha podido estar tanto tiempo sin su hijita? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Bésame, pégame, regáñame, que yo sienta que eres mi padre. No eres como yo te había soñado, pero no importa, ya te tengo aquí, conmigo. Has sufrido mucho, ¿verdad? Cálmese, hijita. No llores. Yo ya me voy. ¿Cómo? Debe irse ya. No, tío, me perdonas, pero mi padre se queda aquí conmigo para toda la vida. Pero... Con lo que he sufrido yo soñando con tenerlo a mi lado, ¿para que ahora me deje de nuevo? No. Aquí entre mis brazos, preso. Preso el papá. ¿Te gusta estar preso? Sí, se ahorra uno muchas contrariedades. Ven. ¿Para qué? Tenemos que hablar. Vuelvo enseguida, papá. Si hemos accedido a esta penosa entrevista, fue con la condición de que ese hombre se marchara inmediatamente. ¿Es necesario que se vaya? Tiene que irse. Está bien, tía, pero yo me voy con él. A tiempo llegas. ¿Hay tormenta? ¡Hay tragedia! ¿Ricardo? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese hombre? ¿Y esta niña tiene el capricho de que ese señor se quede aquí? Sí, es mi padre. No debe separarse más de mí. Ya tengo edad para ser dueña de mis actos y mi herencia. No voy a permitir que mi padre siga pasando miserias, estando en mi mano el evitárselas. Oyes esto. ¿Qué va a ser de nosotras si no hace más que llegar ese intruso y ya la niña nos pierde el respeto? Calma, mucha calma. No decida nada hasta no saber el resultado de mi entrevista. Déjenme solo con él. Con qué padre de la niña, ¿eh? Verá usted, distinguido caballero. No se moleste en explicarme. Soy más listo que usted. No, no lo dudo, pero... Esto es un timo muy lucrativo, pero muy mal planeado. Usted, por X casualidad, se enteró de que en esta casa había una señorita adinerada que no conoció a su padre. Padre que a su vez no era conocido por las otras personas de la familia de esta señorita. Planeó usted y dijo, me presento... Digo que soy el padre de esa señorita, manejo los dineros y a vivir. Pero hay un factor con el que usted no contó. Ese factor soy yo. Yo sí conocí al padre de esa señorita. Debió usted planear mejor su asunto. Caballero, le aseguro a usted que se equivoca. Yo soy un hombre pobre, pero honrado. Honrado, pero sin vergüenza. Y en esta casa no debe haber más sinvergüenza que yo. Está usted en su perfecto derecho, pero permítame que le explique. ¿Bien? Oigamos su versión. Verá usted, yo soy un pobre hombre solo en el mundo, incapaz de hacerle daño a nadie. Por azares de la fortuna fui a dar al campamento del ingeniero Raúl Solares, con quien estoy obligado por sus atenciones. El ingeniero estuvo aquí al desempeño de una comisión, conoció a la señorita, sobrina de las señoritas de esta casa. ¿Y sobrina mía también? Por muchos años. Pues como le decía, el ingeniero quedó vivamente impresionado por la belleza de la señorita y ante la imposibilidad de lograr una entrevista con ella, dado el carácter... un poco seco de las señoritas. ¿Mis hermanas? Por muchos años. Pues me encargó a mí que con cualquier pretexto entrara yo en la casa y entregara en propia mano una misiva a la señorita. Ah, vamos. Y mis hermanas lo tomaron a usted por el padre de mi sobrina. Exactamente. Y usted, en lugar de aclarar el equívoco, se da cuenta de que aquí hay dinero y decide aprovecharse de la situación, ¿no? No, 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 señor. Yo admiro su imaginación fantástica, pero no es así. Me vio la señorita y sin darme tiempo a explicarle nada, me abrazó llena de emoción llamándome papá. Quise interrumpirla, pero sus ojitos llenos de lágrimas me mostraban que sentía una gran alegría al abrazar al que ella cree que es su padre. Créame, caballero, yo soy un hombre muy apocado y no tuve valor para desengañar a esa criaturita, quitándole su ilusión. Ahora, en lo que a mí respecta, le diré que también sentí la alegría única de mi vida al verme acariciado por las manos de ese angelito. Figúrese lo que habré sentido. A mí no me ha acariciado nunca nadie. Eso cambia el aspecto de la cosa. Sí, señor, esto es todo. Le ruego que me perdone y ya me voy. Con su amable permiso. No, usted no se va. No, le ruego que me permita. No, 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 no. La casualidad nos ha deparado esta feliz coincidencia y hay que aprovecharla. Venga, siéntese. ¿De qué se trata? Siéntese y escuche. Usted... es el padre de esa muchacha. No, yo no, ya le dije que no. Escúcheme. El más ferviente anhelo de mi sobrina ha sido siempre encontrar a su padre, del cual nunca tuvimos noticias. La pobrecita Maruja, no porque sea mi sobrina, pero es un alma noble y bondadosa como pocas. No cabe duda que el cielo, queriendo premiar tantas virtudes, lo envía a usted, posiblemente porque ya sea tarde para mandar al verdadero padre. En su mano está dar consuelo a un corazón que por tantos años ha sido amargado por el sufrimiento. ¿Sería usted capaz de negarse a cumplir esta obra humanitaria? No, no, señor, no. ¿Sería usted capaz de desengañar a mi pobrecita sobrina en su ilusión de vivir junto a su padre? No, señor, no tendría valor para eso. Ya le he dicho que soy incapaz de hacer daño a nadie. Pero, ¿y si llegara a saberse que...? No tenga cuidado. Nadie descubrirá nuestro secreto. Yo me encargo de ello. Bueno, puesto que el cielo parece haberlo dispuesto así, procuraré hacerle un bien a esa niña. Seré un padre para ella. Magnífico. ¿Y dice usted que traía una carta para mi sobrina? Nada malo, señor. Un muchacho enamorado que escribe 4 tonterías, pero con la más sana intención. Sí, desde luego. Pero, ¿dónde está la cartita? Aquí la estoy. Perdóneme, me equivoqué de lado. Venga, aquí está. Pero le ruego que no vaya a hacer mal uso de ella. Quite usted. ¿Cómo se puede hacer mal uso de una cosa romántica? El amor es el perfume de la vida. No sé, es el jefe del campamento que está a unas cuantas leguas de aquí. ¿Y se llama? Raúl Solares. Perfectamente. Bueno, ahora usted a conducirse aquí como un verdadero padre. Para que esté usted tranquilo, le voy a poner en antecedentes. Usted se llama Ricardo. No, señor. Plácido Bueno para servir a usted. Y yo, Ponciano Luque. La historia es esta. Algo tienen ustedes que saber. ¿Llegaron juntos? Sí, pero usted no sabe lo misterioso y raro que es este viejo. Con decirle a usted que a lo mejor logró quedarse allá. ¿Dónde es allá? Allá. Allá es una casa de huésped donde vivíamos los 3. Nada más que nos salimos porque no nos daban bien de comer. Sí. Estimados señores, loables constructores de vías de comunicación, ¿cómo están ustedes? ¿Podrían ustedes informarme? Pero no. Si no me equivoco, usted es el señor ingeniero don Raúl Solares. ¿Servidor de usted? Yo lo soy de usted, caballero. Ponciano Luque, a sus órdenes. Si los señores me lo permiten, quisiera hablar con usted 2 palabras. Distinguido señor ingeniero, tengo el honor de ser tío de la señorita más guapa de Salsipuedes, Maruja Luque, a quien usted envió amable misiva por conducto de una persona de su confianza. A esta persona, muy decente por cierto... ¿Que le ha ocurrido algo? Sí y no. Por causas que sería largo enumerar, esta persona ha sido tomada por el padre de Maruja, a quien ella no conocía, con el consiguiente desagrado para mis hermanas. Hombre, cuánto siento ser la causa indirecta de este incidente. No se preocupe. Todo va bien, ya le explicaré más adelante. Por ahora, el verdadero objeto de mi visita es este. ¿Cómo? ¿Pero no llegó a su destino? No, pero eso no debe preocuparle. Para eso estoy yo aquí. Veo que es usted un muchacho correcto, cabal, simpático, de porvenir. Muchas gracias. ¿No quiere tomar algo? Ahora no, después. A lo que vengo. Encantado con que mi sobrina se vea cortejada por una persona de las condiciones de usted, vengo a ofrecerle mi más cordial cooperación. Muy agradecido. Según entiendo, el objeto de esta misiva era lograr una entrevista con mi sobrina, ¿no? Sí, efectivamente. Pues mi más ferviente deseo es que esa entrevista se lleve a cabo. Yo me encargo de ello. Llegue usted esta tarde a las 6 en punto. En el primer balcón estará Maruja. Lo demás es cuenta de usted. Hombre, no sé cómo podría pagarle tanta gentileza. Ya hablaremos de eso. Por ahora, nada. Me ha sido usted sumamente simpático y mi ayuda es enteramente incondicional. Claro que necesito algo para los primeros gastos, gasolina, etcétera. Supongo que no se ofenderá usted. ¿Qué va? Esto facilita los trámites. Buena suerte. Hasta luego. Muchas gracias, queridos compañeros. Ya tendré el gusto de volverles a visitar por aquí. Soy el licenciado Ponciano Luque. Asuntos administrativos, fiscales, etcétera. ¿Licenciado? ¿Entonces está preso el viejo? ¿El viejo? ¿Qué viejo? Don Plácido, nuestro protector. Ah, sí. Efectivamente, está preso, pero en una cárcel de oro y plata. Venga usted, hágame el favor. Quiero hablar con usted un momentito. ¿Qué le pasa a mi buen don Ricardo? Francamente, yo no puedo con esta situación. La señorita, sus hermanas de usted, a pesar de todos mis esfuerzos por agradarles, pues no me engullen, ¿me comprende usted? Eso sería lo de menos, ya estoy acostumbrada a que todo el mundo me desprecie. Pero me he dado cuenta de que usted, aprovechándose de mi presencia en esta casa, trata de manejar los intereses de mi hija, quiero decir, esa señorita, de una manera que usted perdone, pero no me gusta, ¿no? Yo no me presto a tales maniobras, no me lo permite mi ética profesional. De modo que si usted no quiere que yo revele toda la verdad, prométame una cosa. ¿Cuál? Usted es un buen muchacho. Prométame que pase lo que pase, usted no tocará un solo centavo de lo que le pertenece a su sobrinita, ¿eh? Esté tranquilo. Me agrada que me diga eso. Yo nunca he pensado en explotar a Maruja. Precisamente me traigo en la mollera unas cuantas combinaciones que, como cuajen, podré levantar en poco tiempo un capitalito para retirarme a la vida reposada. ¿De verdad? Entonces puede estar tranquilo. Tranquilísimo. Muchas gracias. Ricardo, ¿qué le parece? Ricardo, ¿qué le parece? ¿Qué me va a parecer? Un verdadero encanto. Mijita, ¿tú conoces una canción que se llama Qué triste estoy? ¿Cuál, papá? Una que dice, espérate, tengo el alma partida de sufrimiento. ¿La conoces? No me acostumbraré nunca a soportarlo. Tomémoslo como una penitencia, hermana, con tal de que Maruja no tenga nada que reprocharnos. No importaría el reproche, sino que la niña lo tomara por la tremenda y, aconsejada por el pícaro de Ponciano, echara mano de la herencia y nos dejara en la calle. No quiero ni pensarlo. Tengo el alma partida de sufrimiento, tu cariño era mío y ahora la es. Ya que parte, siempre me importa, verdad. La llama brilla, se perdió para siempre, qué triste estoy, ya que quererte, ya no me importa, virgen de la llama. What? muy bien, Marujita, muy bien. ¿Te gustó, papacito? Mucho, hijita. Muchas gracias. Muy bien, Marujita. Pero hay que mejorar esa ejecución, ¿eh? Es que no estudio, tío. Jesús, ¿qué pasó, mi viejo? Bien podía seguir esperando. Cállese, ingeniero. No me comprometa, ingeniero, no me comprometa. ¿Es esa la forma de portarse con los amigos? Yo no lo conozco. Yo no lo conozco, ingeniero. Yo no lo conozco a usted. No cierre usted su balcón, señorita. Soy yo. ¿Y quién es usted? Un forastero que se ha detenido a admirar las bellezas de este pueblo. ¿No le parece a usted demasiado tarde para admirar las bellezas del pueblo? Sí, pero para presentar sus respetos a una señorita, nunca es demasiado tarde. ¿Qué quiere usted decir? Que me veo obligado a presentarme solo, ya que las circunstancias no me permitieron hacerlo el día que la vi por primera vez. Soy el ingeniero Raúl Solares y trabajo en el campamento de caminos que está a unos cuantos kilómetros de aquí. Pues mucho gusto, señor. Buenas noches. Señorita. Diga usted. Se le olvida un pequeño detalle. ¿Qué? Darme su nombre. Yo ya le he dado el mío. ¿Y para qué quiere usted saber mi nombre? Para saber qué nombre tiene la Virgen de Salsipuedes. La Virgen de aquí, de todas partes, se llama María. ¿María o Maruja? Bueno, pues Maruja. ¿Y el apellido? Divina, hermosa. Basta, caballero. Le ruego que se vaya. Es que no me puedo ir de aquí. Por favor, retírese. No hay quien pueda salir de aquí. ¿Por qué? El nombre del pueblo lo dice. Sal si puedes. Uy, qué chiste tan malo. Bueno, me voy con la condición de que me prometa que puedo verla mañana. Pues váyase. ¿Pero me lo promete? Que se vaya, le digo. Hasta mañana, Maruja. Buenas noches, señor. Raúl. De gusto, ¡ay, qué alegría tan grande! Figúrate que al pasar por el balcón de las Luque he visto un muchacho así de alto y guapísimo hablando con Maruja. Ay, ya deben ser novios. Ah, sí. ¿Cómo te lo cuento? ¡Qué alegría tan grande! En mis tiempos, en este pueblo que ahora ves tan triste, a estas horas cada ventana tenía su galán. Y en las noches de luna, aquellas serenatas. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Ay! Búscate un novio, Lolita. ¿Pero de dónde, Cachita? Tienes razón. ¡Qué desgracia! Este pueblo se llama Salsipuedes por nosotras las pobrecitas mujeres, porque los hombres bien que han podido salir. No me repliquen. En esta casa todos los disgustos siempre han de ser por lo mismo. ¿Qué culpa tengo yo de que nadie haya querido cargar con ustedes? Pero palabras de hombre, que un día me voy para el norte y me traigo 30 o 40 aburridos, a ver si hay entre ellos 3 valientes que quieran matrimoniarse con ustedes y se les quiten esos histerismos y esos arrebatos de viejas quedadas. Quedadas sí, papá. Viejas todavía no. Lo que es por mí, maldita las ganas que tengo de casarme. Ay, los hombres, fuchi. Siempre oliendo tabaco, fuchi. Muchachas, don Panchito. ¡Ay, ay, don Panchito, de mis culpas! ¡Muchachas de mi vida! ¿Qué le pasa, Cachita? ¡Agárrense! ¡Marujita ya tiene novio! Cachita, como un demonio. No venga a nombrar la soga en la casa del ahorcado. Vaya un chiste. Tener novio para que la dejen a una plantada, fuche. No digan eso, muchachas. No sean tontas. con lo bonito que es que llegue tu galán a tu ventana, su chiflidito. Tú que lo oyes y el corazón que te hace tepetón, tepetón, tepetón. Ay, ay, no, no me digan que eso no es muy lindo. Sí, muy lindo. Lo que nos hace falta es el novio. No se desesperen, muchachas. Con eso que he visto, me ha dado la corazonada de que las cosas van a cambiar. Ya verán este pueblo lleno de muchachos guapos y cada uno de ustedes tendrá su novio. Eso sería un milagro, Cachita. Sí, hija, sí. Un milagro que va a realizar la carretera. Ay, Cachita, si se logra eso, le regalo todo lo que tengo. Tu café, tío. ¿Ah? Tus hojitas de naranjo, papá. Gracias, mijita, gracias. ¿Dos peroncitos? No, es demasiado. ¿Con dos cuadritos? Sí, porque al tocarlas las manitas de mi hija ya se habían endulzado. Qué hombres estos. Son tan mentirosos. Qué maravilla. Lista la niña, ¿eh? Qué tesoro de bondad. Bienvenidos todos, mis sufrimientos se habían de verse compensados de esta manera. ¿Filósofo el viejo? No, un pobre diablo que como ha sufrido tanto, sabe comprender lo que significa un pequeñísimo momento de felicidad. Imagínese usted un pobre perro callejero golpeado por la mala suerte y por los hombres, que nunca encuentra un hueso que roer porque los demás se le han adelantado, que cuando quiere ir en grupo con los demás perros, los grandes lo desprecian y los chicos lo muerden. Pero un día, un niño lo acaricia, lo lleva a su casa y contra la voluntad de sus familiares, lo acuesta en su camita limpia, lo arropa, lo mima, le da de comer. ¿Qué sentirá el pobre animalito? ¿No cree usted que con el hecho de encontrar un alma pura que lo comprenda, se considere ya pagado de todas sus desdichas? Pero con esa metáfora salen muy mal parados dos mastines de estos alrededores. Líbreme el cielo de que yo trate de ofender a nadie. Tal vez yo soy el único culpable de esto que creo mi mala suerte. Con esta poquedad de espíritu, con esta cobardía para enfrentarme a la vida, no supe encontrar un afecto. No pude encontrar un hogar, un poco de tranquilidad y un poquito de amor. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Usted es joven todavía y no puede ver lo que ve un viejo. ¿Cuántas veces bajo este árbol se habrán encontrado algunas parejas de enamorados? Me imagino verlos. Ella repite la eterna pregunta: ¿me amará siempre? Y él murmura la eterna respuesta: siempre. Te lo juro bajo este árbol, testigo de nuestros amores. Pues ya es tener buena vista, ¿eh? Sí. La pareja se retira con las manos enlazadas. Una niña los ve perderse por entre las flores y envidiando tanta felicidad se acerca al árbol y con candorosa ingenuidad le pide: arbolito, tú que has cobijado tantos amores afortunados, tráeme a mí uno que me haga dichosa para toda la vida. ¿Lo ve usted? En cuanto empiezo a soñar y hablo un poco de tranquilidad, se desata la tormenta. Así es mi vida. Con su amable permiso, me voy bajo techo. No quiero coger un resfriado porque como tengo tan mala suerte, a lo mejor se convierte en una pulmonía doble. Estoy muy disgustado contigo, Maruja. ¿Por qué, Raúl? Porque eres muy tacaña. ¿Y yo? No me dejas hablar contigo más que 2 minutos. Claro. como la niña está muy segura de que la adoran, nunca tiene prisa por venir al balcón. No digas eso, Raúl. Me paso el día esperando que llegue este momento. Eso lo puedo decir yo, que no te aparta de mi pensamiento. ¿De veras? Te lo juro, mi vida. Tú eres la culpable de que los trabajos de la carretera no avancen. Si dibujo, todas las líneas me salen torcidas. Trato de nivelar el terreno y el nivel está en complicidad contigo. Quiero localizar algún trazo y solo encuentro tus ojos. Pues eso no puede ser. Hay que castigar a Maruja, que no deja trabajar al señor ingeniero. Mentiroso. Bonita. ¿Siempre? Siempre. Te lo juro, mi vida. Mi tío. Adiós, mi vida. ¿Estabas, niña? ¿Aquí conmigo? Muy recomendable compañía. Hemos notado que todos los días a estas horas estás en la sala. ¿Es mera coincidencia o debemos sospechar? Pero... si estoy aquí, con mi tío. Valiente tío es este tío. Óigame, esto no puede seguir así. No vamos a estar montando guardia toda la vida. Yo estoy desatendiendo mis asuntos. Usted, como padre que es de Marujita, debe encontrar la forma de que mis hermanas acepten al ingeniero como novio oficial para evitar tanto misterio. Ay, Poncianito. Pero si no permiten ni que les dirija la palabra. Si les voy con esa embajada, me matan con toda seguridad. Muy cierto. Y el caso es que mis hermanitas, en el fondo, no son malas. En el fondo puede que no, pero lo que es en la superficie... Y todo es eso. Que como nadie les ha dicho nunca, por ahí te pudras. Están amargadas. No conciben el noviazgo. Quieren tener a Maruja como en un claustro. Si hubiese quien les hiciera el amor, otro gallo nos cantaría. Pero hay que intentar algo. Cualquier sacrificio es nada por Maruja. Tiene usted razón. Hay que hacer algo aunque le cueste a uno el pellejo. Bueno, hasta más tarde. Con su amable permiso. ¡Poncianito! ¿Cómo va eso? ¿Se casa Maruja? Es lo más probable, Cachita. El pueblo está sorprendido. No les cabe en lo posible que el primer muchacho que cae sea para Maruja. Creen que es cosa de brujería. Y tanto me lo dicen que estoy por pensar que tú tienes que ver en el asunto. Tú le has conseguido algún amuleto. Te conozco muy bien. Efectivamente. Tengo un amuleto. ¿Eh? El árbol milagroso. ¿Y eso qué es? Eso es una maravilla. Hurgando yo en unos papeles, me encontré con una leyenda que explica que desde hace muchos siglos todas las muchachas casaderas de nuestra familia han recurrido al árbol para pedirle novio. Y basta sentarse bajo su sombra para conseguirlo. ¿Qué te parece, eh? Yo no lo quería creer. Pero por probar le dije a Maruja: a ver, ven acá, Maruja, siéntate ahí bajo ese árbol. Y ¡zas! Esa misma noche se le declaró el ingeniero. ¿De veras, Poncianito? Como te lo cuento, Cacha. ¡Ay, qué alegría! Voy corriendo a decírselo a las muchachas. No, pero oye, te falta saber una cosa. El milagro no se opera si la peticionaria no deposita una manda. ¿Manda? Sí, claro. Con el árbol no hay que andarse por las ramas. Hay que depositar alhajas, dinero que el árbol tiene que guardar para siempre en sus entrañas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo se hace eso? Pues eso se hace muy fácilmente. Muy fácil. Por medio de una ranura que a manera de alcancía tiene el árbol en su tronco, como es hueco... No me digas más. ¡Qué gusto! ¡Qué alegría! Qué nueva diablura estará tramando mi querido Poncianito. ¿Vamos a hacer algún injerto? Precisamente. Qué talento tiene usted. Un injerto. Los frutos que va a dar este injerto. Me complace mucho verlo trabajando. Con su amable permiso. Aquí. Han venido a pedirle novio al árbol. ¿Te has vuelto loca, Cachita? Explícate. Ah, pero ustedes no saben que tienen en su casa este árbol milagroso. Si lo descubrió Poncianito. Basta sentarse bajo sus ramas y ya está. Pero si tienen ustedes la prueba en su propia casa. Gracias a este árbol le cayó novio a Marujita. ¿Qué? ¿Qué es lo que escucho, Severa? ¿Será posible, Blandina? Pero será verdad tanta belleza, Poncianito. Claro, con decirte que bajo este árbol se han incubado los amores más grandes de la humanidad. Otelio y Desdémona, Abelardo y Eloísa, Romeo y Julieta. Ahora solo faltan ustedes, Blasa, Tomasa y Nicolás. Ya nos podemos ir. Puesto que ya cumplieron con el óvulo, hilo. Tendremos que venir todos los días. Claro, muchachos, hay que tener constancia. Sí, vengan todos los días. Van ilusionadísimas. Ojalá y pronto tengamos esa prueba milagrosa. Sí, claro, la prueba. Hay que tener la prueba. Papacito, tú me quieres mucho, ¿verdad? Claro que sí, hijita. ¿Tú crees que sea un crimen el que yo tenga novio? No, hijita. Crimen sería que no lo tuvieras con lo bonita que eres. Pues tengo novio, papá. ¿Eh? Sí, papá. Tengo novio. Ya lo sé. ¿Cree usted que esas cosas pueden pasar desapercibidas para un padre? Pues mis tías se han enterado y me han puesto verde por eso. ¿Hay razón? No, hijita, no. Pero, ¿qué podemos hacer? Habla tú con mis tías. Diles que ya estando tú a mi lado eres el único que tiene derecho a juzgar de mis actos. Ya es mucha tutela de mis tías. Bueno. Yo voy a arreglarlo. No sé cómo, pero yo lo voy a arreglar. Ya sabía yo que hablando con mi papacito todo se arreglaría. La niña se revela, claro, como ahora se siente apoyada por el padre y por el poncianito, que Dios confunda. El poncianito. Bueno está el poncianito, ya me lo decía el corazón, la facha de albañil del tipo ese. ¿Un ingeniero? Para mí no es más que un albañil. Venir a inquietar a una señorita decente que todavía está para jugar con sus muñecas. Venir a... ¿Y si fuera verdad la tal leyenda? Quita de ahí, cuentos del embaucador de nuestro hermanito. Pero por si acaso, huyamos del pecado. Grandinita, ¿sería yo tan dichoso de ver que esta humilde flor que la ofrezco tuviera el honor de adornar sus encantos? ¿Eh? Es de su propio jardín, pero no tengo a mano otro presente más delicado con que demostrarle mi devota admiración. Caramba, qué fino está el tiempo. No es el tiempo, es su encantadora belleza la que me incita a prodigarle este modestísimo cumplido. No puede uno permanecer indiferente ante el candor de su mirada y la dulzura de su carácter. Esta flor no quiere ser más que un modesto tributo de admiración a los dones que la naturaleza puso en tan bella criatura. Gracias. Severita, ¿me permite que la ayude? No se moleste. Entonces, ¿sería yo tan dichoso de ver que esta humilde flor que le ofrezco tuviera el honor de adornar sus encantos? Es de su propio jardín, pero no tengo a mano otro presente más delicado con que demostrarle mi devota admiración. Esta flor no es más que un modesto tributo de admiración a los dones que la naturaleza puso en tan bella criatura. Se acepta la flor. y las flores. Señorita, solo le ruego mucha discreción, ¿eh? Calle usted, Ricardo, por Dios. Muchas gracias. Ayúdeme usted. Con mil amores, señorita. Con que, amigos míos, hecho este pequeño preámbulo, vamos a entrar en materia. Lo que yo les voy a proponer lo tenía reservado para amigos de mi muy especial consideración, pero puesto que ustedes son amigos de don Plácido, lo son míos también. Esto es hablar. ¿Eso es hablar? Pues por algo, licenciado. Pues bien, amigos míos, les gustaría a ustedes una vida regalada, llena de comodidades, con dinero, confort. Yo sí, licenciado, con las ganas que tengo de conducir, aunque sea un Ford. Soquete, ¿lo viste, licenciado? Por eso no progresamos. Cree que se trata de un automóvil. Confort es lo que llaman los americanos al cuarto de baño. Haya paz, compañeros, haya paz. Como dije, una vida a toda dulzura, toda tranquilidad. ¿Les gustaría? Pues si se trata de no trabajar, yo sí, licenciado. Y yo me adjunto a mi compañero. Bueno, pues entonces no hay más que hablar, ni que decir que mis honorarios serán retirados de la primera cantidad que ustedes perciban. ¿Aceptado, licenciado? Seguro, ¿de acuerdo? Para servir. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Adiós. Estos son los primeros frutos del árbol. A ver, ¿cuándo tenemos el gusto de asistir a la boda de ustedes? ¿Por qué no, Cachita? Todo cabe en lo posible. ¡Qué bueno, qué bueno! Se casarán todas. Bendito sea el árbol. Ahora sí, don Panchito, ya no le queda más que una hija. Pronto se le casará. Hace días que no duermo de gusto, Cachita. ¿Y por qué no vino Nicolasa? Porque dice que hasta que tenga novio saldrá a la calle. Llévela al árbol, Cachita. Por supuesto, mañana la llevo. Dinero, alhajas, siempre que no sean falsificadas, ¿eh? Mira, ya te la traje, Poncianito. Por fin te has decidido. Aquí, mira. Admirable. Esto marcha admirablemente. Anda, ya puedes sentarte. A ver, ¿quién falta? Óvolo. ¿Quién falta? Gracias, hijita, gracias. ¿Qué hace tanta gente en la huerta, papá? Parece romerío. No sé, hija. ¿Algún experimento de tu tío? A mí me dijo que estaba preparando un injerto. Ajá. Sí. Tía, ¿tú con los labios pintados? ¿Y los ojos? ¿No tiene nada de particular? ¿Tú también, tía? Pero, hermana, tú pintarrajeada. ¿Y tú? Parece que se pusieron de acuerdo. Calla, niña. ¿Qué falta de respeto es esa? En efecto, están bellísimas las dos. Ah, ya sé, ya sé. Aprovechando el buen humor que reina, yo me atrevo a suplicarles, muchas gracias, mijita, a suplicarles que resuelvan en favor de Marujita la petición que, con su amable permiso, me atrevo a hacerles. Permitan que el señor ingeniero don Raúl Solares, un caballero, hombre decente y trabajador, sea admitido como novio oficial de Marujita. Ay, Ricardo, lo pide usted de una manera tan gentil que nadie puede negarse. Verdad, hermana, lo que tú decidas para mí está bien hecho. Entonces, da gracias a tu padre que ha conseguido que cambiemos de opinión. De aquí en adelante, él es quien debe decidir en todo sobre tu porvenir. Él será el responsable. ¡Qué alegría! Gracias, papá. De nada, hijita. Ya me parece oír a Raúl muy ceremonioso decir: tengo el honor de pedir a ustedes. Tengo el honor de pedir a ustedes, con todo respeto, su permiso para cultivar relaciones con Maruja, de quien ya tengo consentimiento. Espero que estas relaciones merezcan la aprobación de ustedes, y desde ahora les prometo que me haré digno de su estimación. ¿El dueño de la casa? Un momento, voy a avisar. Ya Ricardo nos había hecho el favor de ponernos al tanto. Señorita, allí está un señor. ¿Quién es? No lo conozco, es un forastero. ¿Quién podrá ser? Con su permiso. Es mi propio Blandinita. Siga sentado. Marujita no debe tardar. Debe estar nerviosísima. Diga usted. ¿El dueño de la casa? Mi hermana y yo somos las dueñas. Ricardo nos convenció. Es tan bueno, ¿verdad? Regular. Sírvanse ustedes estudiar estos documentos y firmarlos. Ya pasaré yo a recogerlos. Hasta luego. Buenos días. No se moleste. Da gusto tratar con funcionarios del gobierno. ¿Por qué, señorita? La Comisión de Caminos atentamente nos envió un empleado para acordar la indemnización. Admirable. Cuando usted quiera, puede empezar a derribar. ¿Ves lo que yo te dije? ¿El parche? ¡Ay, este Ponciano! Es tremendo, ¿verdad? Tremendísimo. Bueno, yo estoy desatendiendo mis asuntos, con el permiso. Muy propio, Poncianito. Ahorita, porque campamento ingeniero, yo cocinero aquí, ingeniero quiere mucho. Quiero hablar con él. Ingeniero no está aquí. Ingeniero está muy contento, pues Salsipuedes, a ver novia. Ingeniero que hasta Toronto, yo cocinero en su boda. Ah, con que de boda y todo. Sí, señorita. Dicen que novia muy bonita. ¿Por dónde se va Salsipuedes? Por aquí, este camino derecho. Aquí poquito malo. Más adelante, mucho peor. Vamos. Con su amable permiso. Ingeniero, venga conmigo un momento. Hágame el favor. Ahora volvemos. Ahí por la huerta lo busca una pareja de muy mala catadura. ¿Quién podrá ser? No sé. ¿Qué pasa, Poncianito? Me parece que hay tormenta. Y esta vez, ciclónica. Virgen. Nunca pensé que tu abandono fuera por esta causa. Pero óyeme bien, antes que dejarte casar, te mato. Mira, Luisa, guarda tus amenazas y déjame explicarte. ¡La bomba! ¡Suspende al chorro! Ya está suspendido. Por favor, dígame qué pasa y no me asuste, Poncianito. Agárrese. Virgen Santa. Un lío de Raúl. Una mujer que se presenta para decirle que si se casa, lo mata. No, sí. Sí, ya lo decía yo. Asunto donde yo pongo las manos, asunto que se desgracia. Pobre Marujita. Eso. Pobre Marujita. Pero déjese de lamentaciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es lo que le pregunto yo. Déjeme pensar. No es hora de pensar. Entonces, hay que entrar en acción inmediatamente. ¿Dónde está esa mujer? Por la huerta. ¿Por la huerta? Con su amable permiso. Conozco de sobra tus palabras. Lo nuestro ha terminado. Sigue tu vida y déjame tranquilo. Eso nunca. Yo he desperdiciado oportunidades magníficas por ti. Y no permitiré que una muchachita de pueblo me quite lo que es mío. O me das dinero o armo el escándalo. Ingeniero, ¿me permite dos palabritas con la señorita? Déjeme que yo trate de arreglar este asunto. Óigame, don Plácido. Déjelo. ¿Pero qué va a hacer? ¿Qué sé yo? Lo importante es que usted vaya adentro para evitar sospechas. Pero... hágame el favor, vaya usted dentro. Raúl, no te vayas. En su lugar quedo yo. Yo no lo conozco a usted. Yo a usted sí. Desgraciadamente mi destino ha sido ese. Conocer a cada paso personas que, como usted, solo viven haciendo daño a los demás. ¿Y vas a permitir que me insulte un viejo estúpido como este? Espérese un momentito. ¿Qué gana usted con sacrificar la felicidad de una criatura inofensiva? Que reviente. Bastante me fastidian a mí. Que pague los platos rotos sea quien sea. ¿Aunque sea inocente? Aunque sea. Pues bien, aquí estoy yo. Haga de cuenta que yo soy la causa de todo lo que le pasa a usted. Desahogue en mí su venganza. Máteme si quiere. Ándele. Ándele. Espera. No nos vayamos a comprometer por este viejo imbécil. Déjame matarlo como a un perro. Vaya un trastorno, que nos venía a descomponer el plan este Cordero Pascual. Yo no sé más que una cosa, me han estropeado mi porvenir y me lo tienen que pagar con dinero o armo el escándalo. Pero como yo no puedo darles dinero, hagan de mí lo que quieran. No suplique más. Venga. Mi vida les parece poca cosa. Déjeme, yo lo arreglo. No, se va a usted exponer por mi causa. Hágame el favor. No, permítame que insista. No se preocupe. Pero... déjeme a mí. Yo me entiendo muy bien con los sinvergüenzas. Pero se va a usted exponer. Váyase tranquilo. Déjeme a mí. Déjeme. Distinguida mesalina. Me llamo Luisa. ¿Para qué discutir más? Aquí traigo yo razones de peso. Pero antes, hay que llenar ciertos requisitos. ¿Así que nos veremos honrados con la presencia de sus papás? Sí, por supuesto. Pero nada de viaje de bodas, ¿eh? Aquí en casita. Sí, sí, desde luego. ¿Qué pasó, Poncianito? Ya podemos estar tranquilos. He llevado a cabo un acto heroico del que francamente no me creía capaz. Usted ha logrado de mí lo que no había logrado nadie. ¿Qué? Que yo sea una persona decente. ¿Qué ha hecho usted, Ponciano? Mi tesoro, el producto de mi negocio, con lo que yo pensaba retirarme a la vida tranquila, lo he puesto en manos de esa chantajista. Ya no hay nubes que amenacen la tranquilidad de Marujita. ¿Y no teme usted que vuelvan a las andadas? Ni pensarlo. Les he hecho firmar un documento que, como chisten, los fundo en la cárcel para toda la vida. Poncianito, qué bueno es usted. Qué bueno. La novia más bonita que he visto. ¡Qué linda estás! Muchas gracias. ¿Ya nos vamos a la iglesia? No, hija. Aquí va a ser la ceremonia civil. Y a las 12, la ceremonia en la iglesia. ¿Cómo vamos? Muy mal. Soy de los más asiduos concurrentes al árbol y nada. He perdido la esperanza. ¿Te conformas con lo que el árbol te mande? Claro. Mi querido asiático. ¿Qué quiere, licenciado? ¿Te gustaría...? Don Ponciano, lo busca un señor. ¿Quién es? No sé, se ha quedado en la puerta. No ha querido entrar. Ahora vuelvo. Ricardo. Ponciano. Déjame que te abrace. ¿Qué abrazo ni qué diablos? En buen momento llegas. Pues, ¿qué pasa? ¿En dónde está mi hija? Tu hija se está casando en estos momentos. Se está casando. Prométame hacerla feliz. Es una niñita pura y yo la quiero mucho. Se lo prometo, don Plácido. Ricardo, no se olvide que aquí soy Ricardo. Sí, pero por muy bueno que sea, está usurpando un lugar que no le corresponde. Y por muy miserable que yo haya sido, es mi hija, Ponciano. Muy cierto. Pero no pienses más en ello, Ricardo. El decirle ahora la verdad sería amargarle su vida, y a eso no tenemos derecho. Ya ha sufrido bastante. Tienes razón. Sería otro crimen. Déjame que la vea. Te lo ruego. Está bien. Vas a entrar. Vas a verla de lejos, pero no trates de hablar con ella ni con nadie. ¿Me lo prometes? Te lo juro. Ven. Papá, yo quiero que tú hables. Que hable mi papá. Luego habrá tiempo. En los brindis. No, papá, ahora. Bueno, señoras y señores, en estos momentos tan solemnes, solo puedo decirles una cosa. Yo no soy lo que parezco. Yo quiero que lo tengan en cuenta. Ya me ven ustedes aquí con esta ropa, pues yo no soy más que un pobre diablo. Sí, señores, un pobre diablo que se encontró un tesoro y que ya nadie me lo podrá arrebatar. ¿Me permite, don Ricardo? Por supuesto, ingeniero, no faltaría nada. ¡Qué encanto, eh! Muy bien, muy bien, muy bien. Tengo algo que decirle. Venga conmigo. Con su amable permiso. bien, muy récete bien. ¿Qué pasa, Ponzanito? Imagínese lo más horrible. No me alarme, estoy tan contento. Ricardo está ahí. ¿Ricardo? ¿Ricardo ha dicho usted? Sí, el padre de Maruja. Virgen. Yo lo he arreglado todo. Me ha prometido irse inmediatamente. ¿Dónde está ese hombre? Quiero hablar con él. No es necesario. Quiero hablar con él. ¿Dónde está ese hombre? Está ahí fuera. Perfectamente. Con su amable permiso. ¿Usted es el padre de Marujita? Ya, Poncianito me lo ha dicho. Sí, señor. ¿Y usted sabe bajo qué circunstancias estoy yo aquí? Sí. Ponciano me ha puesto al tanto de todo. Pues bien, caballero, ha llegado el momento de que yo me retire. Soy un intruso y usted debe de ocupar el puesto que le corresponde al lado de Marujita. Yo me voy y solamente le ruego que no amargue la vida de esa niña diciéndole de pronto que es usted su verdadero padre. Procure que ella con el tiempo pueda adivinarlo y nunca le diga que yo la engañé. No por mí, que soy un desdichado, sino por ella. Pensaría que todos a su alrededor la están engañando. Cuide que sea feliz y haga que me perdone por haberme hecho la ilusión de que era un hombre, cuando no soy más que un pobre diablo. Van ustedes a ser muy felices. El árbol va a ser feliz a todos Salsipuedes. Llorando. Lo que es la vida. Hace un momento era el hombre más feliz pensando que ya nadie podría arrebatarme mi tesoro. Y me lo han arrebatado. ¿Y quién le ha arrebatado su tesoro al papá? ¿El señor don Raúl? No. Raúl no. La vida, hijita. Recuerde lo que me prometió. Muy feliz. Lo único que pide es que no diga inmediatamente la verdad a mi hija. No podía ser de otra manera. Ese viejo es de oro.